A todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las parejas o exparejas de jugadores profesionales de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo juegan. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como muchos de vosotros sabéis, normalmente, que no quiere decir siempre, los jugadores profesionales tienen parejas las cuales juegan a CSGO y la grandísima mayoría de ellas juegan a un nivel muy, muy heavy. Así que vamos a reaccionar a todas ellas, chicos y chicas. Como siempre, os lo pido por favor desde el respeto. Por cierto, no sé quién es, pero maneja el AVP que no veas. Muy, muy buena jugada. Así que nada, bueno, Emilia, ella es expareja, si no me equivoco, de Device, el jugador ahora mismo de NIP. Chicos y chicas, fijaros, de hecho, al fondo aparece la silla de Astralis. Y lo dicho, hay gente, bueno, hay jugadores que tienen parejas que juegan a Counter-Strike a más o menos nivel, pero mola mucho, ¿no? Cómo puedes contagiar, en este caso, tu trabajo, tu pasión a tus parejas, o ya previamente ellas le daban muchísima caña. Y eso es lo que vengo a mostrar, ¿no? Que también detrás de un gran jugador hay una gran pareja, y eso es algo que siempre tenéis que tener en cuenta. Madre, amor hermoso. Que por cierto, estos días he estado intentando conseguir el rango para hacer la serie de cazando hackers, y tres partidas seguidas he jugado con uno menos. Me quería pegar un tiro en los huevos. No sé si os ha pasado a vosotros, decidme en los comentarios, pero madre del amor hermoso, por Dios. Bueno, ella se lo guisa, ella se lo come, ¿eh? O sea, ha hecho una entrada y todo prácticamente. Antiguo caché, por cierto. Este vídeo lo subí hace poco, pero habrá clips más nuevos, clips más antiguos. Dice que está temblando. Vamos a ver si conecta esa bala. Vale, se va el humo, ahora lo tiene más fácil. Ok, aquí tiene el primero. Oh, el de track. Team. Le dice equipo. Hombre, el equipo la verdad es que se está tocando un poco lo que viene a ser los nacasones, porque no han hecho práctica. Bueno, es que se ha hecho ya a todo el mundo. MP7. ¿Será la pareja de Wolf and Killer? Vamos a ver cómo lo hace con la MP7. A ver si Wolfa le da la bendición. Vale, y se hace el primero. Tiene un coche. Situación muy complicada, Yes. O sea, mata, O sea, yo con la MP7 no mato ni un constipado. Se lo toma con calma. Juega con el tiempo. Sabe perfectamente que, que el terror tiene que ir a plantar la bomba. Así que ya, tranquilísimamente. Hostia, que la va a rusear. Aún sigo con todos, os pido mil disculpas, chicos y chicas. Vale, le tiro otra flash. Bueno, no sé si la bomba estaba de, o sea, estaba en CT, pero ese tío, si no, es un psicópata. Esta chica, si no me equivoco, es la pareja de Kenny S, el jugador francés que, por cierto, va a volver para la IEM. Está preparado, chicos y chicas, para volver al máximo nivel. Esperemos que haga el mejor de sus trabajos, porque la verdad que se lo merece. Me hace gracia, ¿no? Que un jugador es AWP, pues se echa a jugar AWP. Vale, esto tiene uno para dos. Complicadita la situación. Que por cierto, vaya monada lo que tapa el minimapa, Vale. Fácil. No. Tío, la bomba está en T-spawn. Está en un 15-12, Cógela. ¡Coge la AWP de nuevo! ¡Coge la AWP de nuevo! ¡No traiciones! Se hace el ace. Face it. ¿Qué nivel será? No tengo ni idea. Volvemos a Emilia. Emilia, sé que no sé si ha jugado competitivamente, pero sé que ha jugado bastante, bastante Counter-Strike. A esta chica no caigo quién es. La verdad, Michelle se llama. Está a 8 de vida sin chaleco. ¿Qué va a hacer a 8 de vida sin chaleco en una eco?
¿Y quién tiene, por cierto, una mag? Pues... Se hace a tres personas con la mag 7. ¿Estás de broma, tío? Lo que me hace gracia es que todas, absolutamente todas, tienen el minimapa tapado, ¿eh? Se tienen que haber comido tantos streamers sniping, las pobres. A ver... Porque sí es cierto que hay veces que he visto que hay gente que va buscando chicas como para ganarlas, como los streamers, ¿no? Pero con chicas. Hay gente que está de la olla, hay gente que está muy mal de la cabecita, chavales. Vamos a ver... Ahí tiene el primero con la Deagle. Uf, tortón. ¿Vas a hacer al de main? Ahí lo tenemos. Hostia, qué bien, tío. Dime que te fuseléis. ¡Qué pena, tío! ¡Muy feo! ¡Se puso nerviosa! Hostia, con la pegatina de Halo. Bueno, por cierto, hablando de Halo, no sé si lo habéis probado, en Steam está completamente gratis. El multijugador es una auténtica pasada. Tengo muchos Halo 3 vibes, tengo que decirlo. Bueno, sigamos con Samantha. Vale. Por cierto, si conocéis a alguna, chavales, y queréis poner sus redes, podéis hacerlo en los comentarios. Situación 1 para 2 a 12 de vida, ¿eh? Vale. Tiene a los dos spoteados, creo yo. Tiene al DCT. Pues headshot. Que por cierto, no sé si estáis viendo también la Blast Pro. Que... Navi ganando Heroic 2-1 cuando lo he visto. Y a ver, Vitality contra Astralis. Astralis ganó 2-0 en IP. O sea, flipé, ¿eh? Los cambios le han venido muy, muy bien a Astralis, no también a NIP. Souliana. Dignitas. Creo que... ¡Ay! Me suena bastante esta chica. No sé si era... Creo que una jugadora era de Dignitas. Es pareja de... Bueno, no sé si es pareja aún. O sea, yo esto estoy hablando de... La conocí en Facing London, creo. O antes, no me acuerdo. Que era jugadora de... Era la pareja de Twist. Pues ya, claro. O sea, son... A lo mejor alguna también puede jugar competitivamente, por supuesto. Y lo dicho. Si la pareja juega VP, el otro también. Vale. Hostia, se hace el wallbang y se me descojo. La madre que me parió, tío. Creo que nunca me ha salido ese wallbang a mí, ¿eh? Vale. Vale, bien calmada. Vale. Eso es ruso 100%, ¿no? Bueno, es alemán. No sé. Vamos a ver. Hostias. Muy buena bala saltando. A ver cuándo sale la caja nueva, chicos, ¿eh? Tengo unas putas ganas de que salga la nueva caja. A ver si podemos sacar los mejores objetos, sobre todo la MP9 de Dani, de nuestro compañero que ha conseguido una de las skins. Sería una auténtica pasada. Veo que hay bastantes clips de las mismas chicas, ¿eh? Al menos dos o tres ya he visto de Emilia. Y de Nemesis, si no me equivoco. ¡No! Vale, respetando la vida de las gallinas, me gusta. Se la ve que mete tap solo. Es que se la ve... Se la ve venir con el aim que tiene, que solo sabe meter. Vamos a ganar, dicen, un 1-0. La nueva pareja de Kenny. Tirando el humo para asomar para arriba, eso es. Muy buena, Emilia. Haciendo de las suyas. Hostias, qué tap la ha metido al de top mid, tío. Muy, muy buen tap, ¿eh? Uno para uno. Y Flicardo de la muerte. Menudo Flicardo la ha metido. Primera vez que vemos a esta chica. Uy, tío, clip nuevo porque esta VP es nuevo. O sea, tiene muy poco tiempo. Vale, se pira. Dice, oye, he hecho las dos entries y se pira. Con la calma. ¿Le hace mal a alguien por aquí, por party? Sí, sí, pero bueno. ¿Pero qué le pasa? O sea, mientras está jugando ese cojón, a ver. Va ganando 12-2, lo he visto al final, ¿no? Joder, esta es la de antes, ¿no? Otra que va a puro tap. Yo flipo.
A ver. Situación complicada. Ok, Samantha de nuevo. Ahí vemos a la pareja. Cloud9 parece. Pues no sé quién es, tío. Quiero decir es Hadoodle, pero ni de coña es Hadoodle, ¿no? A ver. Brax. O sea, bueno, ahora Brax está jugando Valorant. Que por cierto, están volviendo jugadores de chicos de Valorant a Counter. Nitro parece que vuelve a Liquid. Y Automatic, que estaba en T1 de Valorant, parece que también quiere volver. Muy buena noticia para el CSGO norteamericano, porque ha habido una fuga brutal y hay muy pocos equipos. O sea, ya visteis en el Major, ¿no? Cómo iba la cosa. Y hay muy pocos equipos americanos que merezcan la pena. Full de norteamericanos. Y ahora están volviendo. Cosa que me hace muy, muy, muy feliz, chicos y chicas. Quiero que vuelva esa competencia, ¿no? De Norteamérica, pues yo que sé, con LATAM, con Europa. Muy, muy bonito. Vale. Dos para dos. Pues nada. Que le vengan, que le vengan. Poner la carita. Y yo ya creo que este va a ser el último clip. No, quedan dos clips. Y con esto vamos a despedir el vídeo del día de hoy. Espero de corazón, por cierto, que os haya gustado. Es algo que nunca he hecho. Como digo, chavales, siempre debe ser más profundo de los respetos. Porque, como estáis viendo, juegan de locos. Se han puesto muy, muy buenos clips. Lo que no me ha gustado de este vídeo es la miniatura del pibe, que la verdad se ha sobrado bastante. Evidentemente, no hagáis caso a esas cosas. Y dicho esto, millones de gracias. Como digo, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.